tal amigo? Vuelvo con otro video. Este proyecto ha cambiado tantas veces que es increíble. El trabajo del señor Steve es muy bueno. Él ha aprendido bastante. Él tiene bastante conocimiento en cuestión de medidas y cosas así. Ha evolucionado tanto el circuito de que es impresionante. Ya no parece un amplificador de audio, parece más un reactor nuclear. Estaba vacilando con el programa que yo uso para cambiar las voces, pero es que se oye muy cartunístico, so no lo estoy usando por ahora. Yo todavía no he comprado aquel, yo creo que ya, el especial de aquel ya se acabó. Sabe que se me olvidó quitar el de esa. Ay, man, a mí se me olvida, no puedo hacer eso, que se ve el background, green screen. Es fácil hacer eso del green screen. Si quieren empezar como VTuber, no es nada difícil. Es verdad que quisiera hacer un video acerca de cómo hacerlo. Cómo poner el avatar en la esquina acá y setearlo todo bien. Ah, tienen que guardar la configuración. Yo lo que hago es que guardo la configuración de esta carpeta. Yo la guardo y la otra combinación. Tiene dos combinaciones de configuración, perdón, que se tienen que guardar para entonces poder. Puedes ponerle nombres también y otras cosas más para empezar. Yeah. Anyway, no, este no es el tema. El tema es de este amplificador. Amplificador de audio clase AV. El señor Steve le hizo estos cambios. Se ve muy bien. Aparenta mucho como si fuese una especie de Picasso. It looks like a Picasso drawing. You know Picasso? Es un genio. Un genio de la pintura. So básicamente esta ilustración me aparenta mucho como un Picasso. Cosa distorsionada. A mí me encanta el arte de él, de Picasso. Por eso yo creo que se influye también. Ahora mismo él hizo un Picasso acá. Es a Picasso. Se ve muy bien. A mí me gusta cómo está quedando. Está el power supply. Tenemos. Aparentemente es bastante avanzado lo que se está haciendo aquí. Oh, ya veo lo que él hizo. Él le puso estas dos almohadillas para que se conecte este trazo acá. Ok, no está muy alineado que digamos, pero está bastante bien. No está alineado. Déjame quitar el seal screen a ver una cosa. Espérate, rapidito. Seal screen away. It's not actually between the leads. These two pads. That can be fixed. Okay, I'm gonna say in English. I'm just doing a small, tiny tweaks. Because Mr. St, he did all the difficult job work. He already did it. Él cambió el trazo de negative feedback. Lo tenemos con un puentecito y está el trazo de negative feedback. Está alejado de todo lo que es la parte de la fuente supridora. Muy, muy buena idea. I think it is a good idea. I like it. It's a good idea. One thing. It's not best to have. Oh, yeah, I see. It's okay. We can leave it like that. It's okay. Es que yo soy bien picky también. Esto es una buena idea. Esto se puede centralizar. Deja ver la distancia que tienen estas dos almohadillas. Si es un número fijo, 2 milímetros, se puede hacer de 1 milímetro para cuadrarlo. Es fácil de hacer. Estos son. They are so tiny. Tiny, tiny, tiny adjustment. Muy pequeño. Sería de 1 milímetro entre ellos. Hasta 1 milímetro. Para poder centralizar esas almohadillas que están ahí. Bueno, ese 2. Y esto lo pongo acá. Y esto lo puedo cuadrar correctamente aquí. Ahí está. Mira qué bien. Que inclusive puedo arreglar esto acá. Un chirito, no mucho. Déjame ver si se puede. Ah, there you go. Give me the green. I like the green. Esto es algo fácil. Oye, ayer estaba experimentando con el programa de, ¿cómo se llama? De streaming. Fíjate, no, nada mal. Estaba solamente experimentando. Ya esto está arreglado. Ok, so we don't need this. Ya eso está centralizado.
Se ve muy, muy nítido. Muy nítido. Ok, ¿cuáles son los motivos por los cuales se hicieron los cambios? En esta área, como está recibiendo el voltaje de la fuente supridora, estamos tratando de evitar problemas de creepage. El señor Steve sabe bastante de eso. Y otros miembros de DIYaudio.com tienen mucho conocimiento en cuanto a creepage. Yo estoy más o menos entendiéndolo. Sé que hay que hacer ciertos ajustes para que no haya problemas en el diseño. Eso depende de... es algo muy avanzado. Eso depende del área donde ustedes estén viviendo también. Si hay mucha contaminación ambiental, puede afectar el creepage. Pero como el voltaje es tan bajo, son 60 voltios, yo dudo que los arcos de voltaje sean tan altos. Yo creo que no creo que sea un big deal. Este creepage que había acá lo removió. Está bien, parece que no les gustaron la idea. No creo que salte el voltaje de 60 voltios. No creo que salte de un extremo al otro. ¿Qué distancia tenemos de aquí a aquí? Ya el señor Steve me dio a mí una herramienta hace mucho tiempo. I still got it. I got the tools. Mira, ahí están las herramientas. Y hay varios números acá. Se pueden... Este es de 1.5 milímetros. Vamos a probar este, a ver. Espérate, este es 1.... No, este es más grande todavía. 2.5. Este es de 3. No, este ya es muy grande. Este es de 3 milímetros. Está bastante bien. Bueno, no perfectamente, pero más o menos una idea de lo que es el creepage. Yo lo tengo todo guardadito, papá. I still got it, man. I got it. Hay otras cosas más. También tengo lo de los trazos. Muy importante, sabe de esto. Lo tengo guardadito. Todo él se lo... Wow, mírate esto. Tiene... 1.8, 2.5. Con el amperaje y todo, papá. ¿Viste? Señor Steve no juega. He don't play. He doesn't play. You see, I still got it, man. I still got it. Vamos a borrar esto. Vamos a continuar aquí. Posiblemente sea muy complicado Ok, aquí entra el power supply. La parte... El carril positivo de la fuente supridora se conecta aquí. Tenemos el tierra, que este es el speaker ground, pero este es el speaker ground. Perdón, me confundí. Speaker ground está conectado, este va el retorno para el parlante y este va a la fuente supridora, que es el ground, y tenemos el negativo. No tiene porta fusiles en este diseño. Este diseño es diferente. Entonces, la corriente entra aquí, pasa a través de este filtrado, este capacitor. Está compuesto de C114, que es de 100 nanofaradios, y tenemos este que es de 470 microfaradios. Este es el primer filtrado antes de alimentar todos los colectores de los transistores NPN que están acá, que pueden ver ahora mismo claramente aquí, que están alimentando. Esa es la etapa de filtración y alimentando los colectores de esos transistores. Luego tenemos la parte negativa, la misma función. Este es el carril negativo y está alimentando todos los transistores PNP. Los otros eran NPN, que no sé si lo mencioné. Luego, el siguiente paso sería esta resistencia de 10 ohmios. Es una especie de filtrado CR. Este va a suplir voltaje a los transistores driver. Este es el transistor driver NPN que va a activar todos los transistores NPN. Se van a activar a través de señal de audio. So, aquí está y tenemos la base. Esta conexión viene aquí. Yo estoy viendo algo diferente, que yo estoy viendo que es supuestamente... esto está un poquito raro aquí. El emisor está activando este transistor. Este es el pre-driver. El Q105 es el pre-driver. Aquí tenemos la misma situación. Si se fijan bien acá, tenemos el carril negativo de la fuente supridora alimentando este transistor driver Q108, que es el
PNP y a su vez está alimentando este transistor Q106 y tenemos el emisor, está activando el driver. Este es el pre-driver y este es el driver. Entonces estos se activan mediante este wait a minute, ok, ND, tenemos ND, la conexión ND que está conectada, esta es la parte negativa de los transistores de potencia que son activados a través de este transistor Q13. La misma situación pasa con el transistor Q11. El Q11 va a activar este transistor pre-driver. Yo le digo pre-driver. Entonces aquí está el circuito del bias que está aquí compuesto por el Q104. Este va adherido al disipador principal para que pueda traquear temperatura. Y aquí tenemos el potenciómetro de ajuste de bias, del bias. Se puede ajustar como en unos... déjame ver. Yo siempre decía, para mí es 23, más o menos 23 milivoltios. 23 milivoltios. Leyendo... voltaje de caída en una de estas resistencias de emisor. Afortunadamente el señor Steele le agregó estos puntos de lectura, se llama test ETP, quiere decir test point. Es el test point 2 y tenemos el test point 1 y el test point 3, que ahí puede medir el offset del amplificador aquí mismito. Yo creo que haría falta uno más, faltaría el de acá, ¿no? Necesita uno más, yo pienso. No sé, porque no tiene... Deja ver, test point... Lo tiene acá. Sí. ¿No? No tiene test point. Test point yo lo pondría en algún lado aquí. Pero como ya está acá de por sí, esto es un alambre bastante grueso. Entonces acá... ¿Por qué? Se preguntarán por qué lo hicieron así. Este diseño es ingenioso, muy ingenioso. Si quieres tratar otro tipo de topología de input stage, la tarjeta IPS, como siempre he mencionado en todos mis videos, puedes hacerlo con este diseño. Hay unos pines que tú puedes conseguir. Esto me gustó mucho de Picasso. Por cierto, hoy me compré una máscara nueva porque la situación del COVID está fea, déjame decirte. Hay que cuidarse. Yo tengo una máscara de tela, pero está un poquito fastidiada. Can you find anything you're looking for? Mira, aquí Tyra Electronics, para mí es para comprar cositas económicas, es bastante bueno. Vamos a ver los conectores que hay aquí. Ok, tenemos uno de 20 pines, pero este no es el que yo estoy buscando. ¡Oh, mira! Este serviría para tarjeta... la otra tarjeta, pero este de doble pine no, como que no funciona mucho para mí. Estoy buscando estas de 2 de 40 pines. No estoy seguro si estos se puedan cortar efectivamente. Se pueden cortar, ¿no? Sí. Esta serviría, pero este es de 40 pines. ¿Cuántos pines tenemos acá? Esto tiene muchos pines. Tenemos 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pines. Este es de 14. Y este es de 40 pines. Este es más o menos el que se requiere. Y les voy a explicar. Y volví otra vez a lo de Picasso. Picasso. Ok. Tú colocas esos pines ahí. Cuando vayas a hacer lo ponen unos puentecitos que son como los que se usan en computadora. Este de míralo aquí, lo conseguí. Esto viene siendo los puentecitos. Entonces, hacerlas con una vez. Tiene dos propósitos. Si quieres montar la que está en la PCB, lo haces y solamente le ponen los jumpercitos y ya está. O si quieres probar otro diseño como el Spooky, que lo voy a mostrar, pero tengo guardadito el Spooky. Okay, aquí tengo el Spooky. Un ejemplo, tú quieres usar
este diseño de Spooky. Ah, esta es la versión. Esta no fue la versión actualizada. Este no está actualizado. Hay que cambiar los pines. Los pines no están actualizados en este. Eso es un ejemplo. So, este tú lo colocas aquí encima y haces las conexiones. Pero hay que actualizar esta tarjeta ahora. El señor Steele puso. El señor Steele me lo sometió duro a este diseño. Déjame decirte. Déjame una cosa. Yo creo que no va a cuadrar. ¿No? Yo creo que no cuadra. Ay, no, no cuadra, en serio. No, no está cuadrando. Entonces hay que cambiar esto ahora. Este no está cuadrando. Ese es el problema. Va a estar difícil actualizarla. Porque mira todos los pines que tiene esa madre ahí. Sea la madre. Lo hizo más complicado ahora. Oh, no. Oh, no. Ahí no había unos orificios. What the hell, ¿desaparecieron? Que no había unos orificios aquí. ¿Qué pasó? What happened? They're gone. Déjame una cosa, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo removieron, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. No están los orificios para la PCB ahí. Anyway, voy a seguir. Ok, la próxima. Yo voy a tener que editar el video. La próxima etapa, después de que sale el voltaje, ya esto sería el circuito de filtrado capacitor multiplier, que envía un voltaje limpio de voltaje DC para alimentar la tarjeta driver. Entonces el mismo circuito, este es para el carril positivo, la parte de arriba, este que está acá, y la parte de abajo es del carril negativo, y es la misma función. Va a salir voltaje negativo para alimentar la tarjeta driver y así no tenga ningún ruido que proviene de la fuente suplidora. Bueno, anyway, voy a finalizar este video, lo voy a subir, lo voy a tener que editar un poquito porque estaba hablando cosas. Espero que les guste. Voy a continuar haciendo más videos acerca de este proyecto. Estoy loco por verlo terminado. Lo que pasa es que en DIYaudio.com son personas profesionales. Mi nivel es bajito, so no puedo opinar mucho. So, anyway, que pasen un buen día y espero que les guste este video. Bye.